Igualmente, muchas gracias por tenerme aquí. ¿Y cómo te sientes tú con un álbum de primera fila? Ay, yo estoy súper contenta, muy orgullosa. Es lo más bonito que me pudo haber pasado en mi carrera. Ya y tan joven. Y tan joven también. Yo pensé que no me iban a dejar grabar un primera fila porque los artistas que regularmente graban un primera fila ya tienen una carrera muy larga. Claro, que tienen tantos éxitos que quieren obviamente recopilar esos éxitos más importantes. Eso es algo que no comprendo, porque
tu padre cante. Sí, así es. ¿Y tenías claro eso desde muy pequeña que era la música? Pues nos desahogábamos de esa forma, nos divertíamos de esa manera, cantando, mi papá cantando sus canciones, mi mamá también. Y esa era la forma de comunicarse también. De comunicarnos entre nosotros, era la música, y hasta ahora sigue siendo así. ¿Y esa voz tan potente a quién se la heredaste? Yo creo que mi mamá. ¿Tu mamá? Mi mamá canta, sí, mi mamá canta muy fuerte. Sí, y llega la oportunidad, después muchos de ellos te conocen por un reality en el que participaste en la academia. Sí. Llega la oportunidad de que participes ahí. ¿Cómo fue esa experiencia y cómo marcó ya tu vida como artista? Pues fue una experiencia, al principio fue muy bonita porque mi papá, quien era el que más creía en mí, fue el que me dijo: oye, tienes que ir a hacer este casting, yo creo que puedes ganar. Y yo le dije: no, creo que no. Mejor ¿por no. ¿Por qué? ¿Qué te daba miedo en ese momento? No, yo decía, es que era una chica muy tímida y para esas cosas hay que tener cierto tipo de valor. Entonces, yo le decía a mi papá, creo que no lo vamos a lograr, pero me dijo: dale, tienes que ir, te doy $20 y vas. Ah, te compraron ahí. Sí, voy a ir entonces. Y pues fui, hice el casting. ¿Quedaste? Quedé, para sorpresa de todos, pasé muchos filtros, me quedé hasta el final. Sonorenses, y es un trabajo en familia completamente. Qué lindo. Entonces,
participando en un programa y y lo recuerdo porque él no me quería poner atención porque veía que yo tenía un tumulto de gente tratando de hablar conmigo y yo lo veía él y estaba súper apartado y dije, ¿quién es él que me está ignorando? ¿Por qué no vino a mí? ¿Por qué me está ignorando? Sí, y ahí fue donde lo conocí, es increíble. Mi niño, eres increíble. Y hay planes de matrimonio después de tantos años juntos. Por el momento no, por el momento no tenemos planes. Tenemos planes de estar juntos toda la vida, pero de boda no. Claro, claro, con tanto compromiso, pero viaja contigo siempre cuando estás de gira. Cuando puede, sí. Cuando puede, él me acompaña. Él siempre ha sido... Sí, él siempre ha estado conmigo. Sí. ¿Y tu pequeñito cuántos años tiene? Tiene 11, mi niño. ¡Wow! Es grandote. Es grandote, sí. Y es súper musical, le gusta mucho tocar la batería y es súper, súper buen niño, le gustan mucho los animales, está consciente de las cosas que pasan en el mundo, me sorprende mucho, he aprendido mucho, mucho más, aprendo mucho más de él que él de mí, creo. Porque ellos están descubriendo el mundo y a veces a nosotros se nos olvida sorprendernos, ¿verdad? Sí, yo creo que sí. Sí, pero estoy encantada con él. Me encantó haber tenido un hijo tan joven y haber crecido con él. Es una cosa muy bonita. ¿Cómo afrontaste ese reto a convertirte en una mamá joven? Pues yo no lo vi como un reto. Yo creo que ahí estaba la clave. Que no lo vi como un reto, lo veía como algo muy natural porque las mujeres así somos, ¿no? Tenemos a nuestros hijos y por instinto los cuidamos y los amamos y ya está. Entonces para mí fue así, tener un hijo y cuidarlo y darle todo lo que podía darle. Sí. Qué lindo ese día. 2018, agosto, viene una gira impresionante por Estados Unidos. En agosto voy a volver a estar en Estados Unidos. Todas las fechas ya están en redes sociales si quieren seguirme. Soy Yurita Flowers y sí, seguramente voy a estar en agosto y en septiembre. ¿Y en América Latina? Y en América Latina también voy a estar. De la voz, sus canciones, su energía. Muchas gracias. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Gracias a ti. Muchos éxitos. Gracias por esta entrevista. Saludos a todos. Miren, primera fila. Ese se los recomiendo. Claro, eso no lo tienen todos los artistas. Y aquí tenemos una jovencita que lo ha logrado. Vamos a la pausa y regresamos con mucho más en la hora. Así que no se muevan.